Se está reportando durante los últimos días aquí en España un incremento muy significativo de casos de niños con la conocida como quinta enfermedad, enfermedad de la bofetada o también conocida como escarlatina. Y claro, los medios de comunicación, como siempre, que están a la, a la guay de estas noticias, pues un poco exageran el tema y demás. En este vídeo les voy a contar en qué consiste esta enfermedad, porque les llamará la atención o no, pero es una enfermedad que conozco muy bien por una razón muy sencilla, porque está provocada por un virus con el cual he trabajado muchos años, el parvovirus en su versión humana, el parvovirus B19. Por lo tanto, me creo en el poder o con la autoridad suficiente para explicarles las características de esta enfermedad y sobre todo aunque no tiene tratamiento como cualquier enfermedad vírica, sí que hay que tener mucho cuidado con el medicamento que demos al niño para tratar la fiebre, que va a ser uno de los síntomas más característicos, porque que demos un medicamento a que demos otros, como verán ustedes, el problema se puede agravar. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Miren, la quinta enfermedad, o la enfermedad de la bofetada, escarlatina y demás, es una enfermedad vírica provocada por un virus altamente contagioso, como todos los de la familia de los parvovirus. Es un virus desnudo que es además muy resistente en el medio ambiente y que los niños se lo pasan de unos a otros a través de la saliva, básicamente. Los niños, ya sabemos, son niños. Básicamente. Suele afectar a niños pequeños hasta los 14, 15 años. No es raro ver casos. Se le llama enfermedad de la bofetada o enfermedad de, de la escarlatina, también le llaman muchas personas, porque uno de los primeros síntomas muy, muy característicos es que el niño aparece con la cara tremendamente roja, como si le hubiesen dado un par de bofetadas. Claro, no, no, evidentemente es un nombre que estaremos todos de acuerdo que no es muy apropiado, pero la ciencia es así y a veces le pone nombres estúpidos a las enfermedades. La enfermedad en sí no es problemática, no es problemática. De forma habitual, en dos semanas, la, el 99% de los casos no van a dar ningún tipo de problema. Eh, los síntomas que va a aparecer o que va a manifestar el niño aparte de esa cara muy enrojecida es que va a tener una fiebre entre moderada y elevada, va al mismo tiempo a tener un dolor de cabeza importante, con lo cual el niño va a estar muy potroso, dando mucho la tabarra y se va a acompañar también de una secreción nasal constante. Con lo cual, pues... Como toda enfermedad vírica, salvo el caso de que muy raro, esto es extremadamente raro, evolucionase, pues hubiese que hospitalizar al niño por la razón que fuera, pues eh, no hay un tratamiento. Si se hospitaliza, pues eh, se puede recurrir a algún tipo de técnica antiviral, pero eh, nunca estoy convencido de que se van a ver en ese extremo. Es algo extremadamente eh, inhabitual, por decirlo de alguna manera. Lo que sí que ocurre, y esto hay que tener mucho cuidado, es que, claro, todo padre que tenga al niño con esta problemática, pues evidentemente lo primero que quiere hacer es calmar el dolor y hacerle bajar la fiebre. Y aquí en España, pues recurrimos a, o bien al Dalsy o bien a la Piretal, es decir, al ibuprofeno o al paracetamol. Nunca utilicen el ibuprofeno y mucho menos la aspirina. La aspirina puede provocar en algunos niños con esta problemática un síndrome conocido como síndrome de Reye. Por lo tanto, para bajarle la fiebre y para calmarle un poco el dolor, única y exclusivamente el paracetamol. Seguramente alguno de ustedes se pregunte, "Oye, ¿y los adultos podemos coger esta enfermedad? ¿Me la puede contagiar el niño?" En la práctica no. Aunque teóricamente sí, en la práctica les tengo que decir que no tienen que tratarse de que ustedes sean alguna persona con algún tipo de inmunodeficiencia, es decir básicamente si en el domicilio conviviendo con el niño hay una persona que aunque esté tratada frente al SIDA, por ejemplo sea un paciente de SIDA que tenga su sistema inmune pues, comprometido, pues va a ser una persona que al igual que fácilmente puede contraer la leishmaniosis del perro, pues nos puede contraer el parvovirus, en este caso el parvovirus humano B19. Y es importante que aparte de tratar la, la fiebre, tratar el dolor de cabeza, pues ustedes vayan evaluando la no aparición de una anemia. Puede darse en algunos casos que estos niños, pues si el problema va evolucionando, pues empiecen a tener palidez de mucosas, a estar más cansados de lo habitual que es muy fácilmente confundible con los síntomas de la enfermedad, no voy a decir que no, pero si se prolongase más allá de esas dos semanas que el niño está muy débil, hay que, lógicamente, acudir a un centro hospitalario de urgencia, porque puede generarse una anemia de relativa importancia. ¿De acuerdo? Pues nada más, esto es lo que les quería transmitir en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.